Muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a Debates. Hoy ya entramos de lleno al mes de diciembre. Vamos a hablar sobre el alumbrado navideño, el alumbrado que ya se prepara para encenderse el próximo 7 de diciembre en la ciudad de Santiago de Cali. Como ya saben, empezamos este mes con mucho entusiasmo, vienen cosas diferentes y estamos preparados para poner todo ese espíritu de alegría y de entusiasmo que debemos ponerle sobre todo a este último mes del año. En nuestro segundo segmento hablaremos sobre la seguridad en el municipio de Palmira. Así que ustedes, como siempre, son bienvenidos y cuando gusten pueden participar llamando a nuestra línea telefónica. Muy buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ivette. Un saludo muy cordial para usted y los televidentes de este su programa Debates. Comentarios y preguntas, nuestro Twitter, @DebatesTV, nuestro Facebook, Debates Televisión. La línea telefónica del programa Debates, 339-7295, extensión 120. Como bien lo ha expresado Ivette, en esta primera media hora estaremos con la doctora Isabela Navia, alma, nervio, cerebro del alumbrado navideño de Santiago de Cali. Y en la segunda media hora estaremos con el secretario de Gobierno del municipio de Palmira, el doctor Jaime Vargas, quien nos contará sobre todas las medidas de seguridad que se están implementando en la Villa de Las Palmas, el segundo municipio del departamento del Valle del Cauca. Línea telefónica disponible 339-7295, extensión 120 y Ivette. Bueno, Oscar, y sin más preámbulos, entonces saludemos a la directora del alumbrado navideño, la doctora Isabela Navia. Muy buenas noches, Isabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches, Ivette. Aquí contento de acompañarlos y compartir con ustedes todas esas sorpresas que vamos a tener en este alumbrado navideño. Bueno, como le decimos a los televidentes, empieza este mes y entra como ese entusiasmo y el alumbrado para la ciudad es muy importante. Empezamos casi que un mes de fiesta. El 7 de diciembre a las 7 de la noche se enciende nuestro alumbrado navideño. Donde esperamos que todos los caleños vayan en familia a disfrutar de este lindo espacio que se ha generado para compartir y como punto de encuentro. Hablemos de esa apertura, Isabela, para que ya empiece nuestros televidentes a prepararse y a programarse para este 7 de diciembre, domingo. Bueno, este 7 de diciembre, domingo, precisamente comenzamos con la inauguración del alumbrado. Esta inauguración del alumbrado básicamente va a comenzar con todo lo que son juegos pirotécnicos, pero no solamente lo que conocemos normalmente, sino que van a estar alineados con toda la parte musical, o sea que va a ser un evento muy especial, no es solamente verlos, sino escucharlos y sentirlos. Segundo, está toda la parte cultural, donde vamos a tener la compañía de la Orquesta Sinfónica del Valle, que obviamente es una muestra del talento de nuestra ciudad y nuestro departamento, y también va a estar, para cerrar con toda la alegría del mundo y con todo el ritmo y sabor que caracteriza a nuestra ciudad, vamos a estar con Herencia de Timbiquí cerrando el gran evento. Esto sin olvidarnos de un maravilloso show de tecnología que vamos a tener ese día especialmente. ¿Dónde será exactamente la apertura del alumbrado navideño? Aquí en Santiago de Cali. El punto de encuentro, a pesar de que vamos a estar en diferentes lugares, vamos a estar en el paseo de la Avenida Colombia, específicamente al frente de la plazoleta del campo. Paseo de la Avenida Colombia. En la parte de la plazoleta. Bueno, contémosles ya entonces a los televidentes dónde va a quedar el alumbrado navideño. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el alumbrado navideño, lo que va a suceder. Nosotros vamos a tener este año, al igual que el año pasado, toda la parte de lo que es el bulevar, toda la parte del bulevar o paseo de la Avenida Colombia en diferentes zonas. Comenzando, uno podría comenzar por la ermita, ver alguno de los 5 shows de mapping que tenemos, que comienzan a las 7:30 hasta las 11:15 de la noche aproximadamente. ¿Qué es ese show de tecnología? Ese es el show de tecnología del cual estamos hablando. Es un show donde, de alguna manera, la ermita cobra vida. Cobra vida porque va a pasar una historia sobre la ermita. Esto es todo un trabajo de una gran cantidad de creativos que hay detrás, de talento caleño que hay detrás de esto, donde incluso vamos a pintar la ermita, grafiteros nuestros van a pintar la ermita y le van a dar vida, y le van a dar vida a una historia precisamente que muestra el realismo mágico en nuestra ciudad, que es el gran tema de este año. Empezamos ermita, caminamos y seguimos al Parque de los Poetas, donde vamos a tener unos grandes cubos de color, donde vamos a poder casi que transitar en túneles dentro de ellos y tomarnos muchas fotos. Después de eso pasamos por la 11, por la 12. Calle 11. Por la calle 12, perdón. Calle 12, calle 12, después del Parque de los Poetas, y vamos a ver un cielo de mariposas. Y entonces, cielo de mariposas, llegamos a lo que es la Plaza Caicedo. Y de retorno doblemos por la 11
también un cielo de mariposas ahora multicolor, y llegamos nuevamente al paso de la Avenida Colombia, donde nos encontramos la esencia precisamente de lo que es el realismo mágico en nuestra ciudad, los caleidoscopios, las cometas, las figuras de agua, pues animales de agua. Tenemos también, bueno, diferentes figuras que vamos a poder disfrutar a lo largo de este paseo. Son más o menos 4 o 5 zonas, además de una pantalla gigante de casi 13 metros donde vamos a ver diferentes contenidos, donde vamos a obtener un pesebre animado contándonos un poco lo que pasa cada día de mientras nace el niño Dios. Vamos a tener después de eso, vamos a pasar por toda la que son jardines de flores, jardines con cartuchos, flores típicas de nuestra región. Vamos a pasar debajo de unos árboles que tienen como las famosas melenas, pero las melenas modernas, tipo Avatar cayendo precisamente los árboles. De allí podemos caminar por el puente La Octava y podemos seguir precisamente a lo que es la plazoleta Jairo Varela, donde encontraremos un cielo de luz, y dentro de ese cielo de luz vamos a tener precisamente, dentro de ese cielo de luz unos árboles abajo acompañándolos. Damos la vuelta, entramos por el puente peatonal nuevamente y llegamos a la plazoleta del Camp, donde vamos a encontrar los regalos que Cali y el Valle le dan a la ciudad. Entonces ahí está el verde, está el agua, están los manglares de nuestro Pacífico. Entonces allí vamos a encontrar los grandes regalos, con un árbol gigante, un cielo estrellado y allí una sorpresa maravillosa que vamos a tener. Hablamos del realismo mágico, se llama Navidad Realismo Mágico este año. Y esta Navidad Realismo Mágico es precisamente que en Cali va a llegar la nieve. ¡Uy, qué bien! Va a llegar la nieve, vamos a tener unos 2 umbrales muy grandes de nieve, donde cada 10 minutos va a haber una explosión de nieve para nuestros, visitantes. Cada 10 minutos hay un show donde sale la nieve durante 2 minutos y medio, entonces cada 10 minutos van a poder la gente pasar por esos umbrales de luz. Y ambientando mientras entramos a eso, va a haber una orquesta de osos polares, es decir, es un mundo polar dentro de este mundo navideño. Al otro lado, ya para terminar, encontramos todo lo que son el mundo de los gnomos. Y el mundo de los gnomos recrean precisamente esa magia de la Navidad. Los gnomos en otras culturas hacen los regalos. Y esos gnomos van a meterse a la cultura del Pacífico y van a encontrar nuestros seres mitológicos como la Madre Monte. Entonces el reto es meterse en ese laberinto de los niños y encontrar esos personajes mitológicos que tenemos allí. Esto es para hablar de lo que es el paseo de la Avenida Colombia y toda la parte del campo de Manzanate. Vamos a recibir un televidente y seguimos explicando y comentando dónde va, porque creo que nos hace falta una parte. Buenas noches, don José, ¿cómo está? Muy buenas noches, niñita, ¿cómo me les va, don Oscar? Muy bien, don José, bienvenido, gracias por llamarnos. Pues bien, gracias a señora Jada, viendo mi programa favorito del canal de la Universidad del Valle. Muchas gracias, don José. Mira, dicen que todo tiempo es mejor y para mí es de mucha añoranza recién que yo vine aquí a vivir a Cali, porque todo lo que era la Avenida Quinta hasta por allá a universidades, todos esos arboleras con esas cascadas de bombillos tan hermosos, yo digo que esa iluminación de esos diciembre no van a volver. Lógico que no hay que demeritar lo que se está haciendo y lo que han hecho en el Boulevard de la Primera, es muy hermoso también, ¿cierto? Pero qué lindo que también extendieran el alumbrado como lo hace Bogotá, como lo hace Medellín, que no es en un solo sitio, digamos, sino en muchas partes de la ciudad, y para mí es hermoso. Hay una cosita que a mí personalmente no me concuerda, es el día y la inauguración. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros estamos en el hogar haciendo el alumbrado a la Virgen. Entonces, pues nos queda muy difícil ir a mirar la inauguración, que sería se va a hacer un espectáculo muy bonito, ¿cierto? Pero es imposible leerlo. Qué bueno que eso lo hubieran hecho, por decir, el 5 de diciembre o 6 de diciembre, pero no el 7. Es mi inquietud, y si lo pudieran hacer, qué alegría para poderlo ver. Muchísimas gracias y feliz noche. Gracias, don José, por su llamada y por sus comentarios, Isabela. Bueno, don José, básicamente la elección precisamente del 7 de diciembre es porque es una fiesta absolutamente tradicional de la ciudad, que es el Día de las Velitas, y lo que queremos es precisamente que la gente encienda sus velas en sus hogares, comparta en familia, pero que igualmente al final vayan a este encuentro con todos los demás ciudadanos y hagamos un gran encuentro de ciudad,
disfrutando de tesoros como la actual la parte cultural que tenemos, viendo los fuegos pirotécnicos. Entonces lo invitamos a que prenda en familia y se vaya con toda la familia para allá, para el bulevar, a compartir. Efectivamente, lo de los árboles en las avenidas principales, etcétera, es algo que se hacía históricamente, pero hoy la gente quiere de alguna manera ir a un lugar donde pueda interactuar, no solamente ver las luces, sino que pueda interactuar, pueda tomarse la foto con los amigos, pueda tomarse la foto con la familia, y por eso de alguna manera es la transición de este nuevo alumbrado, donde lo que esperamos es que la gente vaya, comparta y definitivamente disfrute y participe de manera activa de shows y de cosas que están sucediendo en el lugar. Amigos, amigas, entramos a mensajes comerciales muy importantes. Esta noticia viene desde el municipio de Palmira. El comandante de la Policía Valle, coronel Fernando Murillo, dijo que hay un balance muy positivo frente a la reducción de delitos de impacto. Pensamos que en el año 2015 tendremos retos muy importantes de seguir garantizando la seguridad de los palmiranos. En Seguridad Palmira avanza, Ritter López, alcalde. Ya volvemos. Este es un mensaje para los vallecaucanos. Los niños y niñas no deben trabajar, deben estudiar. Vallecaucanos, una campaña de salud pública de la Secretaría Departamental de Salud. Hay una parte del contrabando de cigarrillos y licores que no vemos. Cuando usted compra licor o cigarrillos de contrabando, está financiando las bandas criminales, quitándoles los recursos de nuestros deportistas. El contrabando nos golpea a todos. Compre legal, sea legal con el Valle. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho, Uveimar Delgado, gobernador. Aproveche el papayazo tributario. Póngase al día con el pago de las sanciones de mora en sus impuestos departamentales y gánese el 80% de descuento hasta el 30 de diciembre de 2014. Aplica para las vigencias 2012 y anteriores. Mayor información en www.valledelcauca.gov.co. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho. Uveimar Delgado, gobernador. Ayudemos a nuestra ciudad. La estrategia es el ahorro. Numeral Yo Sí Ahorro Agua y Energía. Únete y participa con el numeral Yo Sí Ahorro. En Cali, somos tu empresa. El regalo de Niño Dios lo trae la Lotería del Valle. Gánate este 24 de diciembre uno de los dos Spark 0 kilómetros. Y es muy fácil. Compra tu Lotería del Valle, diligencia tus datos personales y deposítalos en los buzones ubicados en los puntos de distribución. Promoción válida del 5 de noviembre al 17 de diciembre. Juega la Lotería del Valle y gánate uno de los dos Spark este 24 de diciembre. Miércoles no falle, compre Lotería del Valle. Y juéguele legal a la salud. Hay una parte del contrabando de cigarrillos y licores que no vemos. Cuando usted compra licor o cigarrillos de contrabando, está financiando las bandas criminales, quitándole importantes recursos a la salud y la educación de los vallecaucanos. El contrabando nos golpea a todos. Compre legal, sea legal con el Valle. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho. Uveimar Delgado, gobernador. ¿Sabían que cuando disminuye la inseguridad aumentan las sonrisas? Construyendo hoy la Cali del mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. Este es un mensaje para los vallecaucanos. Proteger a los niños y adolescentes de la explotación económica y social es nuestro deber. Vallecaucanos, una campaña de salud pública de la Secretaría Departamental de Salud. Coma Sano, Viva Sano, incluye sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabaza, donde también podrá contar con otros beneficios, como lo son comodidad, seguridad y economía en sus compras. Aproveche el papayazo tributario. Póngase al día con el pago de las sanciones de mora en sus impuestos departamentales y gánese el 80% de descuento hasta el 30 de diciembre de 2014. Aplica para las vigencias 2012 y anteriores. Mayor información en www.valledelcauca.gov.co. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho.
Ubeimar Delgado, gobernador. Alegra mucho. Gracias, televidentes, por continuar con nosotros en Debates. Hoy estamos hablando en nuestro primer segmento sobre el alumbrado navideño, que se enciende oficialmente este 7 de diciembre en cerca al Paseo de la Avenida Colombia, Boulevard del Río, justo en la plazoleta del Camp. Plazoleta del Camp. La plazoleta del Camp. Tenemos a Luz, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, me encanta el tema y sí quisiera participar con respecto al tema de hoy, porque me parece pues muy un tema de ciudad. Adelante, doña Luz, cuéntanos. A ver, yo estoy muy de acuerdo con el señor que llamó antes. Cali fue pionera, creo, en el alumbrado de la ciudad, cosa que no la tenían otras ciudades. Y esto se ha ido perdiendo con el transcurso de las distintas administraciones. Es muy bonito los sitios que han decorado, deben ser muy bonitos. O sea, centralizar es muy práctico. Pero también descentralizar, como en la calle Quinta, en la avenida Cesta, en las rutas principales donde pasan todos los turistas. Y para nosotros, como ciudadanos de Cali, estamos acostumbrados a hacer recorridos en nuestros carros, en bicicletas, en motos, salir en familia haciendo ese recorrido y se ve la alegría, y se veía la alegría de la ciudad, transpirábamos alegría, felicidad. Ahora ya no, eso se fue perdiendo y la verdad es que es una tristeza. Bueno, doña Luz, gracias por su comentario y vamos a escuchar a Isabela Navia, que además nos tiene otros lugares que no los hemos mencionado y de pronto puede además planearlos usted en su recorrido en familia. Bueno, doña Luz, precisamente usted lo menciona, vamos a tener iluminado también, que nos faltaba contarlo, toda la avenida Sexta, va a estar iluminada también la calle Quinta y retomamos también el Parque Panamericano, que es un punto de encuentro muy importante para la ciudad. Igualmente vamos a tener toda la parte del oriente, Parque Longitudinal, donde también es un punto de encuentro importantísimo para la ciudad, donde la idea es que la gente disfrute también en familia precisamente esta oferta de luces y de encuentro cultural para todos. ¿Ese parque, por ejemplo, en el oriente va a tener alguna actividad también extra además del alumbrado? No les he contado todavía, pero además del alumbrado lo que se pretende es que no sea solamente un show de luces, sino sea un show, como les digo yo, un punto de encuentro donde haya muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer es que vamos a tener los shows de mappings casi que cinco veces en el día, vamos a tener el show que les contaba de los osos polares, vamos a tener el show de la nieve, vamos a tener también artistas entre lo que es el Paseo de la Avenida Colombia y el Parque Longitudinal. Vamos a tener más de 1.800 artistas en escena, desde el 7 de diciembre al 30 en el Boulevard y del 7 de diciembre al 23 de diciembre en el Parque Longitudinal. Una muestra de que Cali no es solamente salsa, sino tiene talento de todo tipo, talento a nivel de teatro, a nivel de otro tipo de expresiones culturales, desde bossa nova, música andina, canto de baladas, bolero y romance, música cubana, en fin, una gran cantidad de actividades culturales precisamente para que haya un espacio diferente, familiar y no sea solamente ir a ver luces, sino que podamos ir allá a esos puntos de encuentro, ya sea en la suroriental, en la Luz Parque Longitudinal o en el Paseo de la Avenida Colombia, a disfrutar y a sentir el alumbrado varios días, o sea que haya programa para varios días. Y para todos los gustos. Y para todos los gustos, precisamente, no solamente salsa. Salsa, ya nos conocen por la salsa, pero hay que mostrar la diversidad que tenemos de actividades culturales en la ciudad. Doctora, el significado de las mariposas, particularmente en los alrededores del Camp. Bueno, la mariposa va a ser el símbolo, como usted les he comentado, se va a llamar Navidad Realismo Mágico. Y como se llama Navidad Realismo Mágico, pues un símbolo del realismo mágico definitivamente la mariposa. Y las mariposas invaden nuestra ciudad a partir del 7 de diciembre y se hace una gran compañía, por eso es un símbolo que vamos a encontrar a lo largo de todo el alumbrado en todos los lugares donde vamos a estar y donde vamos a disfrutar de las luces. Además es un homenaje a Gabriel García Márquez, ¿no? Es un homenaje a Gabriel García Márquez, uh-huh, ante todo al realismo mágico, a su realismo mágico. De acuerdo. Doctora, ¿cuántos empleos directos e indirectos genera este alumbrado navideño y hasta qué fecha va? Bueno, esto es una pregunta muy importante y es que es un evento de ciudad durante un mes, por lo cual entre lo que es toda la parte de diseño, de producción del alumbrado, instalación del alumbrado, todo lo que se genera a nivel de ventas ambulantes también, las ventas formales,
Todo esto esperamos generar más o menos unos 1.800 empleos durante este mes. A propósito, bueno, hagamos pausa, Oscar, y vamos con otro tema que es importante, que también convoca a la ciudad, y es el mercadillo navideño. Noticias que vienen desde el municipio de Palmira, Valle del Cauca. Desde Palmira se lanzó el Plan Navidad Segura para el Valle del Cauca por parte del comandante de la Policía de la Región, coronel Fernando Murillo Orrego. El lema para esta ocasión es: en esta Navidad vamos seguros, un compromiso de corazón. Por su parte, el secretario de Gobierno de Palmira, Jaime Vargas, invitó a una Navidad en paz y armonía. Ya volvemos. Aproveche el papayazo tributario. Póngase al día con el pago de las sanciones de mora en sus impuestos departamentales y gánese el 80% de descuento hasta el 30 de diciembre de 2014. Aplica para las vigencias 2012 y anteriores. Mayor información en www.valledelcauca.gov.co. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho. Uveimar Delgado, gobernador. Este es un mensaje para los vallecaucanos. Los niños y niñas trabajadores no aprenden fácilmente. No permitas el trabajo infantil. Vallecaucanos, una campaña de salud pública de la Secretaría Departamental de Salud. Hay una parte del contrabando de cigarrillos y licores que no vemos. Cuando usted compra licor o cigarrillos de contrabando, está financiando las bandas criminales, quitándole importantes recursos a la salud y la educación de los vallecaucanos. El contrabando nos golpea a todos. Compre legal, sea legal con el Valle. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho. Uveimar Delgado, gobernador. ¿Sabías que cuando empezó esta administración teníamos el 95% de la malla vial en mal estado? Hemos recuperado el 45% y vamos el próximo año a recuperar más del 60%. Construyendo hoy la Cali del mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. El regalo de Niño Dios lo trae la Lotería del Valle. Gánate este 24 de diciembre uno de los dos Spark 0 kilómetros. Y es muy fácil. Compra tu Lotería del Valle, diligencia tus datos personales y deposítalos en los buzones ubicados en los puntos de distribución. Promoción válida del 5 de noviembre al 17 de diciembre. Juega la Lotería del Valle y gánate uno de los dos Spark este 24 de diciembre. Miércoles no falle, compre Lotería del Valle. Y juéguele legal a la salud. Hay una parte del contrabando de cigarrillos y licores que no vemos. Cuando usted compra licor o cigarrillos de contrabando, está financiando las bandas criminales, quitándoles los recursos de nuestros deportistas. El contrabando nos golpea a todos. Compre legal, sea legal con el Valle. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho. Uveimar Delgado, gobernador. Ayudemos a nuestra ciudad. La estrategia es el ahorro. Numeral Yo Sí Ahorro Agua y Energía. Únete y participa con el numeral Yo Sí Ahorro. En Cali, somos tu empresa. ¿Saben qué? Este es nuestro colegio, nuestra segunda casa. Aquí aprendemos, tenemos amigos y también pasamos la mayor parte del día haciendo lo que más nos gusta hacer. Construyendo hoy la Cali del mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. Este es un mensaje para los vallecaucanos. El juego y la recreación son vitales para el desarrollo social de los niños y niñas. Recreación más juego, igual desarrollo infantil. Vallecaucanos, una campaña de salud pública de la Secretaría Departamental de Salud. Coma Sano, Viva Sano, incluye sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabaza, donde también podrá contar con otros beneficios, como lo son comodidad, seguridad y economía en sus compras. Aproveche el papayazo tributario. Póngase al día con el pago de las sanciones de mora en sus impuestos departamentales y gánese el 80% de descuento hasta el 30 de diciembre de 2014.
Aplica para las vigencias 2012 y anteriores. Mayor información en www.valledelcauca.gov.co. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho. Ubeimar Delgado, gobernador. Gracias, televidentes, por continuar con nosotros en Debates. Bueno, Isabela Navia, directora del alumbrado navideño de la ciudad de Santiago de Cali. Dejamos en punto un poquito la invitación a las personas que visiten el mercadillo. ¿Dónde va a ser? Bueno, vamos a tener el mercadillo navideño en lo que es el paseo, el paseo Bolívar. Allí vamos a tener unos toldos especiales muy bonitos donde la gente va a poder disfrutar y comprar artesanías, comprar alimentos típicos de nuestra ciudad, productos incluso hechos más industrialmente de nuestra ciudad. En fin, tiene una muy buena mezcla de gastronomía y de artesanías allí para disfrutar también comprando, que en diciembre a todos nos gusta comprar, aunque sea cualquier detallito para el amigo, para el familiar, para la novena. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar hoy a partir del 7 dentro de ese mercadillo navideño. Bueno, entonces la invitación final para que todos los televidentes vayan y compartan en familia este próximo 7 de diciembre. Bueno, la invitación final es el 7 a las 7, es decir, el domingo, próximo domingo 7, esperamos a todos los caleños con sus familias a mostrar además ese maravilloso civismo que tradicionalmente nos ha caracterizado, cuidando nuestras figuras, respetando el paso a veces el año pasado, por ejemplo, fueron muchas personas en sillas de ruedas, pero era muy lindo ver cómo la gente le daba paso a los abuelitos, a las abuelitas que iban a silla de ruedas con su familia. Eso fue un acto de encuentro y de convivencia donde mostramos lo mejor como caleños. Esperamos que este año sea aún mucho mejor y eso nos hace quedar absolutamente bien. Además, a todos los visitantes que van a encontrarnos, los invitamos a que vayan a la inauguración el 7 a las 7 y que visiten definitivamente el paseo de la Avenida Colombia o el Parque Longitudinal, el Parque Panamericano, o que cada día visiten un lugar diferente para que disfruten de este alumbrado que con tanto cariño se ha preparado un gran equipo de caleños para que ustedes lo disfruten. ¿Cuántas personas esperan? Nosotros esperamos 1,5 millones de personas mínimo. El año pasado tuvimos una medición que nos mostró que ha venido 1,5 millones de personas durante ese mes de alumbrado. ¿Cuántos bombillos utilizan ustedes? Vamos a tener más de 2,200,000 bombillos de energía LED, lo cual es amigable con el medio ambiente, tiene un menor consumo. Esto permite, como les digo, pues ser amigables con el medio ambiente y responsables. ¿Hasta qué hora estará el alumbrado navideño? El alumbrado lo vamos a tener encendido hasta las 12 de la noche. A partir de las 6 de la tarde a las 12 de la noche, todos los días. Y reiteremos, ¿y qué grupo musical inaugurará el alumbrado? No se olviden, por Orquesta Sinfónica del Valle y Herencia de Timbiquí, para irnos bien contentos a la casa con ese ritmo y el sabor de este maravilloso grupo. ¡Qué maravilla! Pues doctora Isabela Navia, directora del alumbrado navideño de Santiago de Cali, muchos éxitos y sabemos que la vi muy bien y hasta otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes y por haberme invitado al programa y bueno, como les digo, esperamos que disfruten de este trabajo de muchos caleños que hay detrás de este gran proyecto. Amigos, amigas, no se retiren. En segundo volvemos con el secretario de Gobierno del municipio de Palmira, Jaime Vargas. Esto será en minutos, ya volvemos. Este es un mensaje para los vallecaucanos. El juego y la recreación son vitales para el desarrollo social de los niños y niñas. Recreación más juego, igual desarrollo infantil. Vallecaucanos, una campaña de salud pública de la Secretaría Departamental de Salud. Aproveche el papayazo tributario. Póngase al día con el pago de las sanciones de mora en sus impuestos departamentales y gánese el 80% de descuento hasta el 30 de diciembre de 2014. Aplica para las vigencias 2012 y anteriores. Mayor información en www.valledelcauca.gov.co. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho. Ubeimar Delgado, gobernador. Coma Sano, Viva Sano incluye sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabaza, donde también podrá contar con otros beneficios, como lo son comodidad, seguridad y economía en sus compras.
hay una parte del contrabando de cigarrillos y licores que no vemos. Cuando usted compra licor o cigarrillos de contrabando, le quita empleo y el sustento a miles de familias vallecaucanas. El contrabando nos golpea a todos. Compre legal. Sea legal con el Valle. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho. Uveimar Delgado, gobernador. Ayudemos a nuestra ciudad. La estrategia es el ahorro. Numeral Yo Si Ahorro Agua y Energía. Únete y participa con el numeral Yo Si Ahorro. En Cali, somos tu empresa. El regalo de Niño Dios lo trae la Lotería del Valle. Gánate este 24 de diciembre uno de los dos Spark 0 kilómetros. Y es muy fácil. Compra tu Lotería del Valle, diligencia tus datos personales y deposítalos en los buzones ubicados en los puntos de distribución. Promoción válida del 5 de noviembre al 17 de diciembre. Juega la Lotería del Valle y gánate uno de los dos Spark este 24 de diciembre. Miércoles no falle, compre Lotería del Valle. Y juéguele legal a la salud. Este es un mensaje para los vallecaucanos. Los niños y niñas trabajadores no aprenden fácilmente. No permitas el trabajo infantil. Vallecaucanos, una campaña de salud pública de la Secretaría Departamental de Salud. ¿Sabías que cuando empezó esta administración teníamos el 95% de la malla vial en mal estado? Hemos recuperado el 45% y vamos el próximo año a recuperar más del 60%. Construyendo hoy la Cali del mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. Aproveche el papayazo tributario. Póngase al día con el pago de las sanciones de mora en sus impuestos departamentales y gánese el 80% de descuento hasta el 30 de diciembre de 2014. Aplica para las vigencias 2012 y anteriores. Mayor información en www.valledelcauca.gov.co. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho. Uveimar Delgado, gobernador. Hay una parte del contrabando de cigarrillos y licores que no vemos. Cuando usted compra licor o cigarrillos de contrabando, está financiando las bandas criminales, quitándoles los recursos de nuestros deportistas. El contrabando nos golpea a todos. Compre legal. Sea legal con el Valle. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho. Uveimar Delgado, gobernador. Nuestro colegio, nuestra segunda casa. Aquí aprendemos, tenemos amigos y también pasamos la mayor parte del día haciendo lo que más nos gusta hacer. Construyendo hoy la Cali del mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. Gracias, televidentes, por continuar con nosotros en Debate. Ya empezamos nuestro segundo segmento con el invitado que les habíamos anunciado, el doctor Jaime Vargas, secretario de Gobierno del municipio de Palmira. Muy buenas noches, doctor Jaime Vargas, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, mi nombre es Jaime Vargas Vázquez, porque si no, mi mamá se enoja cuando llegue a la casa. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Bueno, doctor Jaime Vargas, empecemos contándole a nuestros televidentes que Palmira, gracias a todo ese avance que ha tenido en seguridad, fue el lunes lanzado el Plan Navidad del departamento. Bueno, permítame primero presentar un saludo muy especial a todos los televidentes en nombre de nuestro señor alcalde, el doctor José Ritter López Peña, y seguidamente pues manifestarle que sí, efectivamente el día lunes se adelantó en Palmira el Plan Navidad, conjuntamente con el comandante Valle de Policía Valle, el doctor el coronel Fernando Murillo, y la cúpula de Palmira. Efectivamente, allí se trazaron líneas de fortalecer a nivel del valle con unidades policivas. Vienen 500 unidades para el Valle del Cauca y a Palmira le correspondió 30 unidades de policía que entrarán a apoyar pues la problemática de inseguridad y a fortalecer la comunidad
para tener una buena convivencia y seguridad en este mes decembrino. Es un plan que se ha llamado el plan de choque para pasarla bien en Navidad. Además, el hecho de que el plan Navidad se haya lanzado en la Villa de Las Palmas, doctor, eso es un significado de apoyo, de colaboración, de credibilidad a lo que ustedes están haciendo, porque afortunadamente hay reducción de homicidios y hurtos. Sí, es un espaldarazo que le da pues la Policía Valle y la Policía Nacional a Palmira, justamente por esa gestión de nuestro alcalde en los temas de seguridad. Para todos es de conocimiento la gestión de nuestro alcalde, que consiguió 22 patrullas, radiopatrullas inteligentes. Se ha donado cámaras de seguridad. En este momentico tenemos 96 cámaras de seguridad instaladas y funcionando, y tenemos por llegar 67 cámaras más que a más tardar en el mes de enero estarán ya instalándose y puestas a funcionar. O sea que significa que efectivamente es un buen espaldarazo de la Policía Nacional para el municipio de Palmira, reconociendo la labor de nuestro alcalde. Mensajes comerciales y volvemos con más en Debates. Este es un mensaje para los vallecaucanos. Los niños y niñas no deben trabajar, deben estudiar. Vallecaucanos, una campaña de salud pública de la Secretaría Departamental de Salud. Hay una parte del contrabando de cigarrillos y licores que no vemos. Cuando usted compra licor o cigarrillos de contrabando, está financiando las bandas criminales, quitándoles los recursos de nuestros deportistas. El contrabando nos golpea a todos. Compre legal, sea legal con el Valle. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho, Ubeymar Delgado, gobernador. Aproveche el papayazo tributario. Póngase al día con el pago de las sanciones de mora en sus impuestos departamentales y gánese el 80% de descuento hasta el 30 de diciembre de 2014. Aplica para las vigencias 2012 y anteriores. Mayor información en www.valledelcauca.gov.co. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho. Ubeymar Delgado, gobernador. Ayudemos a nuestra ciudad. La estrategia es el ahorro. Numeral Yo Si Ahorro Agua y Energía. Únete y participa con el numeral Yo Si Ahorro. En Cali, somos tu empresa. El regalo de Niño Dios lo trae la Lotería del Valle. Gánate este 24 de diciembre uno de los dos Spark 0 kilómetros. Y es muy fácil. Compra tu Lotería del Valle, diligencia tus datos personales y deposítalos en los buzones ubicados en los puntos de distribución. Promoción válida del 5 de noviembre al 17 de diciembre. Juega la Lotería del Valle y gánate uno de los dos Spar este 24 de diciembre. Miércoles no falle, compre Lotería del Valle y juéguele legal a la salud. Hay una parte del contrabando de cigarrillos y licores que no vemos. Cuando usted compra licor o cigarrillos de contrabando, está financiando las bandas criminales, quitándole importantes recursos a la salud y la educación de los vallecaucanos. El contrabando nos golpea a todos. Compre legal, sea legal con el Valle. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho. Ubeymar Delgado, gobernador. ¿Sabían que cuando disminuye la inseguridad aumentan las sonrisas? Construyendo hoy la Cali del mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. Este es un mensaje para los vallecaucanos. Proteger a los niños y adolescentes de la explotación económica y social es nuestro deber. Vallecaucanos, una campaña de salud pública de la Secretaría Departamental de Salud. Coma Sano, Viva Sano incluye sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabaza, donde también podrá contar con otros beneficios, como lo son comodidad, seguridad y economía en sus compras.
Aproveche el papayazo tributario. Póngase al día con el pago de las sanciones de mora en sus impuestos departamentales y gánese el 80% de descuento hasta el 30 de diciembre de 2014. Aplica para las vigencias 2012 y anteriores. Mayor información en www.valledelcauca.gov.co. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho. Ubeimar Delgado, gobernador. Estamos conversando en este segundo segmento con el doctor Jaime Vargas Vázquez. Sí, muy bien. Secretario de Gobierno del municipio de Palmira. Bueno, doctor, cuéntenos cuáles son esos índices que han disminuido en homicidios y en hurto en el municipio de Palmira. Bueno, a ver, le quiero relacionar que en referente al año inmediatamente anterior, para la época de noviembre y principios de diciembre, se ha reducido el homicidio en un 32%. Nosotros terminamos noviembre del año 2013 con 12 homicidios. Para el mes de noviembre de este año tenemos menos 4 homicidios, es decir que se ha reducido en un 32%, y estamos emprendiendo campañas educativas y preventivas en todos los sectores de Palmira con el fin de llegar a la comunidad y transmitirles esos mensajes de cómo evitar ser hurtados en su residencia, en la persona misma, el hurto de vehículos, de celulares, de motocicletas. Estamos emprendiendo campañas, y lo mismo del fleteo. Estamos yendo a todas las entidades financieras a hacer esa campaña para que la gente pues tome precauciones, porque somos convencidos de que esto no es solo de una persona, esto no es del señor alcalde, no es del secretario de gobierno, no es de la policía, esto es de todos. La seguridad es de todos, y como tal tenemos que aportar todos un granito de arena. Es que el dicho que no hay que dar papaya funciona sobre todo en el tema de seguridad. Y a propósito, ahora que empieza diciembre, que la gente sale, tiene vacaciones, ¿cómo están reforzando ustedes esa? Sí, obviamente ese es parte del plan choque decembrino que tenemos. Con el incremento de 30 unidades más, pues se está haciendo campañas, inclusive hasta con los auxiliares bachilleres, se están haciendo dramatizados en los centros comerciales con integrantes de la policía para no dar papaya. Recuerdo que tenemos una figura en papaya, que bien grande, y unos dramatizados que estamos haciendo a la puerta del banco y diciéndole a la gente, entregándole un volante donde le dicen las recomendaciones concretas que deben de tener en cuenta para no exponerse pues ante conductas delictuales de los famosos personas que violan nuestro código penal. ¿Cuántos cuadrantes hay? En Palmira tenemos en este momento 27 cuadrantes que están conformados por 6 unidades en turnos de 8 horas, y de acuerdo al plan de desarrollo tenemos una meta de 40 cuadrantes, y creo que vamos a lograrlo en el año venidero, de que Palmira quede conformada con 40 cuadrantes. Los cuadrantes están sectorizados de acuerdo al mapa de la ciudad, y a cada cuadrante le corresponde cierto número de barrios colindantes, y prestan ayuda a toda la comunidad y están en permanente contacto con la comunidad. Estamos llegando también al sector y entregando un sticker o una tarjeta donde está el número telefónico del cuadrante y el número del cuadrante que le corresponde a ese sector. Lo que queremos, y también es intención de nuestro alcalde, es que el policía se vuelva amigo de la comunidad, que no sea la comunidad la que tenga que estar buscando al policía, sino que el policía llegue donde la comunidad, ¿sí?, a ofrecer su servicio, y vamos a optimizar el servicio policial. Y yo creo que esto nos va a dar unos incrementos en seguridad y convivencia ciudadana. Porque además uno se siente protegido, y los amigos de lo ajeno también se dan cuenta que ahí están las autoridades pendientes del ciudadano. Exactamente, sí, y en la medida que la ciudadanía colabore, le aseguro pues de que los resultados de estos procesos van a ser muy benéficos para la comunidad y la ciudad misma. Doctor, ¿en qué consisten los retenes simultáneos? A ver, los retenes simultáneos es algo que articuladamente con las autoridades competentes decidimos hacerlos en el municipio, y desde el día lunes se empezaron con muy buenos resultados. Hemos dividido la ciudad en varios puntos cardinales,
y allí mismo, a la misma hora, se están haciendo retenes, se pone un puesto de control con un buen número de policías, las patrullas inteligentes, se hace registro a vehículos, registro a personas, registro de los documentos, se analizan los antecedentes judiciales, si tienen o no tienen, inmediatamente con el sistema que se tiene para ese momento, los resultados son inmediatos y nos ha dado buen resultado. Pues en 2 días que llevamos con estos retenes, no tenemos capturados, pero sí se ha decomisado una cantidad de armas blancas. Hemos registrado 980 personas en 2 días. Hemos registrado 131 vehículos, 274 motocicletas, se han incautado 71 armas blancas y se han incautado igualmente cerca de 200 gramos de marihuana, ¿sí? Entonces, esta labor la vamos a seguir haciendo por mucho tiempo y es una manera también de generar seguridad a la ciudad, porque por todos los puntos cardinales, los puntos conflictivos que la gente está manifestando por radio, prensa o anónimos que también llegan a la Secretaría de Hechos Delictuales en determinados sectores de la ciudad, le estamos poniendo fuerza de nuestros policiales y allí mismo estamos haciendo retenes, ¿sí? Me parece que esto nos va a dar buen resultado porque esto nos tiene que mejorar la percepción en seguridad. Bueno, secretario Jaime Vargas, llega diciembre con su alegría y la gente le encanta el uso de la pólvora. ¿Qué restricciones va a haber en ese aspecto? A ver, le quiero decir que nosotros en días pasados se profirió por parte de nuestro alcalde el decreto 291 de diciembre y este decreto, obviamente, en su parte resolutiva, prohíbe el uso común, la manipulación, la fabricación, la quema, el almacenamiento, la venta, la distribución y transporte de fuegos artificiales o artículos pirotécnicos en la jurisdicción del municipio. Y eso, el que infrinja ese articulado, pues obviamente se hace acreedor a un premio, que es una sanción, ¿sí? Aquí el premio es sanción, ¿ya? Y la sanción dice que consiste en que el que venda, compre, manipule, utilice pólvora, artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, sin la debida autorización, incurrirá en sanción pecuniaria de 2 a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y el decomiso además de la mercancía, es decir, que la persona que infringe se va a ver afectada económicamente por los dos lados, primero porque se gana una multa y segundo porque pierde su mercancía, donde la cual ha invertido, ¿sí? Entonces, desde aquí, aprovechando este espacio de ustedes tan generosos, le hago un llamado a la comunidad de Palmira, tanto del sector urbano como rural, para que no infrinjan esta norma, ¿sí? Y además, es muy importante, hoy se lanzó ayer en la mañana de hoy, a nivel nacional, por teleconferencia, un programa en relación a la pólvora, ¿sí? Uh-huh. Y quiero decirle que estamos haciendo un llamado, más que todo a los padres de familia, para que no permitan que sus hijos manipulen esta clase de elemento y tampoco para que sean los padres de familia quienes les compren a los hijos, pues porque le están haciendo un daño. Yo he sacado una máxima o un lema, que es cero ganas a la pólvora, más ganas a la vida. Cero ganas a la pólvora, más ganas a la vida. Es que definitivamente la pólvora quema, mata, mutila, tiene muchas consecuencias quien no sabe usar la pólvora. Y las consecuencias que se vienen después, porque quedan unos daños colaterales, pues en familia, un daño, una lesión que le causen a un menor o digamos que pierda la vida también, las consecuencias psicológicas, psíquicas, va a afectar de por vida a una familia, ¿sí? Entonces, ese es el llamado que le hacemos en nombre de nuestro alcalde José Ritter López Peña y la Secretaría de Gobierno, la Policía de Palmira, que estamos trabajando articuladamente, igualmente la Personería, la Secretaría de Salud, la Comisaría de Familia, para que todos escuchen este llamado, este clamor, y entiendan que adquirir pólvora para nuestros menores es un problema que nos perjudica en vida. Doctor Jaime Vargas Vázquez, secretario de Gobierno del Municipio de Palmira,
¿Qué va a pasar con los establecimientos nocturnos de diversión de la Villa de Las Palmas? A ver, en días pasados también se despidió el decreto por el cual se rigen los horarios para los establecimientos de diversión nocturna, ¿no? Y este rige a partir del 13 de diciembre con un horario hasta las 4 de la mañana y el día 24 amanecer 25 y 31 amanecer primero va a ser hasta las 5 de la mañana. Ajá. Obviamente también con la restricción del ingreso de menores de edad. Estamos haciendo operativos permanentes para evitar que los menores acudan y se les permita ingreso a estos sitios. Estamos en esos operativos para evitar que esta irregularidad se presente en contra de los menores de edad. ¿Y el contrabando, secretario, también en términos de licores? Obviamente, en días venideros vamos a tener unos operativos conjuntamente y articuladamente con rentas departamentales, con el Ministerio Público y otras autoridades competentes en ese ramo, obviamente para salirle al paso al licor adulterado y a la venta de este gran veneno, llamémoslo así, para la humanidad. Doctor, proyectos para el 2015. A ver, proyectos hay muchos. En días pasados el señor alcalde pues me aprobó un plan de acción que presenté concatenado con el plan de desarrollo. Y obviamente para el 2015, que es el último año de gestión de nuestro alcalde, y obviamente los que estamos allí, ¿sí? Pues tenemos mucho. En la semana entrante vamos a tener una rueda de prensa donde se va a exponer ese plan de acción. Y quiero decirle que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Entre otros, vamos a visitar y a inspeccionar todos los CAIs de Palmira, las subestaciones de policía, con el fin de conocer su parte locativa y mirar cómo vamos a arreglar esos espacios para que la unidad policiva se sienta bien en su sitio de trabajo. ¿Ya? También vamos estamos analizando un problema que se viene presentando, que es con las detenciones y prisiones domiciliarias, para revisar que las personas que han sido beneficiadas con estos derechos pues estén cumpliendo a cabalidad este beneficio que les ha otorgado la ley. Y tenemos quejas pues de que personas que están gozando de esta detención vienen delinquiendo. Entonces estamos analizando esa situación para tomar carta en el asunto y evitar que esto se dé y que las personas, si le dieron detención domiciliaria, que sea en su residencia donde se le otorgó, donde debe estar o permanecer. Tenemos igualmente una serie de actividades. Le quiero decir además que, entre otras cosas, vamos a realizar en Palmira la primera Feria Internacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿Sí? Vamos a invitar países como Chile, Estados Unidos, que tienen algo muy macro en este campo. ¿Para cuándo, doctor? Estamos en estudio de la fecha, puede estar entre marzo y abril. ¿Cómo se denomina? ¿Primera feria? Primera Feria Internacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¡Qué maravilla! Doctor Jaime Vargas Vázquez, para que no se enoje la mamá. Exactamente. Doctor Jaime Vargas Vázquez, secretario de Gobierno del municipio de Palmira, muchos éxitos y hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes por invitarme y crea que siempre que lo hagan trataremos de estar por acá. Muchas gracias a los televidentes, muchas gracias a ustedes. Siempre será bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes televidentes también mil gracias por habernos acompañado la noche de hoy. Ya saben que la próxima cita es el miércoles a las 6:30 de la tarde por aquí por el canal universitario, el canal de la Universidad del Valle. Feliz noche. Aproveche el papayazo tributario. Póngase al día con el pago de las sanciones de mora en sus impuestos departamentales y gánese el 80% de descuento hasta el 30 de diciembre de 2014. Aplica para las vigencias 2012 y anteriores. Mayor información en www.valledelcauca.gov.co. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho. Uveimar Delgado, gobernador. Este es un mensaje para los vallecaucanos. Los niños y niñas trabajadores no aprenden fácilmente. No permitas el trabajo infantil. Vallecaucanos, una campaña de salud pública de la Secretaría Departamental de Salud.
Hay una parte del contrabando de cigarrillos y licores que no vemos. Cuando usted compra licor o cigarrillos de contrabando, está financiando las bandas criminales, quitándole importantes recursos a la salud y la educación de los vallecaucanos. El contrabando nos golpea a todos. Compre legal, sea legal con el Valle. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho. Uveimar Delgado, gobernador. ¿Sabías que cuando empezó esta administración teníamos el 95% de la malla vial en mal estado? Hemos recuperado el 45% y vamos el próximo año a recuperar más del 60%. Construyendo hoy la Cali del mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. El regalo de Niño Dios lo trae la Lotería del Valle. Gánate este 24 de diciembre uno de los dos Spark 0 kilómetros. Y es muy fácil. Compra tu Lotería del Valle, diligencia tus datos personales y deposítalos en los buzones ubicados en los puntos de distribución. Promoción válida del 5 de noviembre al 17 de diciembre. Juega la Lotería del Valle y gánate uno de los dos Spark este 24 de diciembre. Miércoles no falle, compre Lotería del Valle. Y jueguen legal a la salud. Hay una parte del contrabando de cigarrillos y licores que no vemos. Cuando usted compra licor o cigarrillos de contrabando, está financiando las bandas criminales, quitándoles los recursos de nuestros deportistas. El contrabando nos golpea a todos. Compre legal, sea legal con el Valle. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho. Uveimar Delgado, gobernador. Ayudemos a nuestra ciudad. La estrategia es el ahorro. Numeral Yo Sí Ahorro Agua y Energía. Únete y participa con el numeral Yo Sí Ahorro. En Cali, somos tu empresa. ¿Saben qué? Este es nuestro colegio, nuestra segunda casa. Aquí aprendemos, tenemos amigos y también pasamos la mayor parte del día haciendo lo que más nos gusta hacer. Construyendo hoy la Cali del mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. Este es un mensaje para los vallecaucanos. El juego y la recreación son vitales para el desarrollo social de los niños y niñas. Recreación más juego, igual desarrollo infantil. Vallecaucanos, una campaña de salud pública de la Secretaría Departamental de Salud. Coma Sano, Viva Sano incluye sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabaza, donde también podrá contar con otros beneficios, como lo son comodidad, seguridad y economía en sus compras. Aproveche el papayazo tributario. Póngase al día con el pago de las sanciones de mora en sus impuestos departamentales y gánese el 80% de descuento hasta el 30 de diciembre de 2014. Aplica para las vigencias 2012 y anteriores. Mayor información en www.valledelcauca.gov.co. Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho. Uveimar Delgado, gobernador. Canal Universitario presentó el anterior programa.